¿Qué onda? Que estoy yo de nuevo en su podcast favorito, el podcast en la calle, donde vamos a estar todos los viernes platicando de mi vida, de la educación o de lo que nos ocurra. Estoy practicando a ver cómo se ven los videos y la verdad es que me siento un poco nervioso porque quería sentarme. Es más, les voy a decir la verdad, ahorita grabé este podcast y lo grabé sentado en un restaurante, pero no se veía bonito, había mucho ruido, fue un caos. Entonces, hoy estoy con ustedes para contarles cómo fue que empecé a hacer videos en redes sociales, porque muchas personas piensan que yo nací como docente en las redes sociales, pero realmente ya era docente antes de hacer videos. Entonces, mi trabajo como maestro se complementa como creador de contenido. Entonces, aquí es donde va el chisme. Un día estaba yo dando clases, hace muchos años, como 15, y mis alumnos comentaban que veían videos en YouTube. Entonces yo dije, ah, pues qué padre que vean videos ahí. Entonces un día llegué a mi casa y dije, ah, voy a ver qué es eso de YouTube. Y vi que pues eran videos. Antes YouTube era pequeño, no había creadores como hay ahorita. Ahorita tenemos comedia, educación, belleza, mecánica, cómo tejer, cómo cocinar, ¿no? Hay contenido de todo. Entonces, antes pues generalmente era puro entretenimiento, así puro tipo comedia, tipo sketch, vlogs. Era muy sencillito todo lo que había y todos hacían lo mismo. Entonces, un día ahí estando en YouTube, yo vi un video del Wherever y dije, eso que él hace, yo lo quiero para mí, pero lo quiero hacer como contenido educativo que tenga que ver con matemáticas, que es a lo que yo me dedico, a ser docente de matemáticas. Entonces, pues así iba pasando el tiempo y yo decía, ay, es que yo quiero eso y luego quiero hacer contenido para que cuando alguna persona tenga dudas de matemáticas, lo pueda ver desde la comodidad de su casa, a la hora que quiera y las veces que quiera. Entonces, así me fue rondando la idea muchas veces, pero no hacía nada. Y déjenme les digo por qué no hacía nada. Ahorita todos pueden grabar con su celular algún video, algún TikTok, hacer un en vivo, una fotografía, hasta podcast con solo el celular. Pero lo raro, bueno, no lo raro, antes, hace 15 años, para poder grabar un video y subirlo a redes sociales, tenías que tener una cámara de video. O sea, los celulares no tenían cámaras. Empezaba a ver algunos, pero la calidad era malísima. Era como grabar con la calculadora. Entonces, por suerte, yo vivía con mis papás. Ellos tenían una cámara. Y yo se las pedí prestada. Y ahí en mi cuarto ponía la cámara. Me acuerdo que ponía muchos libros y luego la cámara. Y luego le quitaba un libro o le ponía dos, según la altura que quisiera. Porque pues uno va aprendiendo con la práctica, ¿verdad? Entonces fui grabando mis primeros tutoriales de matemáticas. Al principio en los videos salía yo y yo quería hacer así como el Wherever, quería ser súper divertido, súper chistoso, pero a la vez quería educar, o sea, quería enseñar matemáticas. Entonces, si ustedes se van a mis primeros videos, yo trataba de ser súper divertido o dar una reflexión, pero la verdad es que todo mal. Y digo todo mal porque estaba aprendiendo, ¿verdad? A lo mejor si ahorita yo empezara desde cero, pues haría las cosas distinto, ¿verdad? Bueno, pues así fue como yo grabé mi primer video. Me grababa en mi cuarto, yo gritaba, hacía ruido, daba las clases y al final lo descargaba ese video. Fíjense el proceso. Tú te grababas, descargabas el video en la computadora y luego, después de descargarlo en la computadora, si querías o sabías o podías, lo editabas. Pero si no, lo podías subir directamente de la computadora. Pero antes, para subir un video, tenías que tardarte alrededor de 24 horas. O sea, YouTube era otro mundo. O sea, y el internet no estaba tan desarrollado, ni las redes sociales, ni nada. Y se tardaba muchísimo en cargar un simple video. Y te daba a ti una adrenalina de que, ay, ya menos se sube, le faltan 2 horas, le falta media hora, le faltan 10 minutos. Así. Pero esa era una. Como fui pionero en creación de contenido de matemáticas en muchas partes del mundo y en México, pues al principio los comentarios eran buenísimos, de que usted explica muy bien, me gusta ver las clases desde la comodidad de mi casa, no me gusta que mis compañeros me interrumpan, me gusta que usted explica muy bien, me gusta que al principio usted da los conceptos básicos, etcétera, etcétera, puras cosas bonitas. Pero conforme los videos se fueron haciendo más visibles para más personas, había gente que decía, es que no me gusta tu voz, no me gusta tu cara, estás bien frentón, tienes manchas blancas, o sea, de repente empecé a conocer el hate de una manera espantosa. Y ustedes pueden decir, ahorita hate hay en todos lados. Tristemente en todas las redes sociales hay mucho hate. Pero antes no lo conocíamos así. Entonces para mí recibir comentarios
era bien feo, era como si alguien te apuñalara por la espalda. Era súper feo que la gente te hiciera mal los comentarios, porque pues tú no te lo esperas, y menos cuando te dedicas a educación. En mi caso, los comentarios malos y los buenos no solamente se quedaban en las redes sociales. Hay unas juntas que se llaman Academias de Matemáticas, donde van todos los maestros de matemáticas de mi ciudad, y son juntas enormes. Y ahí había maestros que me molestaban por hacer videos. Decían, uy, no, ahí viene el youtuber, ¿eh? A ver qué opina el youtuber. No, es que él hace videos, es súper inteligente. O mi jefe de enseñanza hacía alguna pregunta y decía, no, pues que lo conteste él, al cabo que él es youtuber. Él es youtuber y él sabe todo. Entonces, creían que por el simple hecho de hacer videos podían burlarse y hacer mofa de eso, de que pues yo era súper inteligente, y la verdad es que no. Yo solamente hacía el contenido por diversión y para ayudar. Nada más por eso, porque no había ningún tipo de remuneración económica. Ay, disculpen si estoy súper disperso, lo que pasa es que hay mucha gente y me distraen, y luego hay música, hay carros, hay de todo. Entonces, así me hacían comentarios feos. Una vez un maestro me dijo, oye, ¿para qué haces videos de matemáticas si nada más los ven 15 personas? Y sí, es verdad, los últimos videos que tenía, pues no los veía mucha gente. Y me dijo, ya, ponte a hacer otra cosa, invierte el tiempo, busca otro trabajo. Y no sé de dónde saqué inteligencia para contestarle. Es que no es que 15 personas hayan visto un video, sino que 15 personas tomaron una clase de matemáticas conmigo. Entonces, qué bonito poder decir eso, que las personas que están contigo están porque les estás aportando algo bueno y algo positivo. Y pues así empezó esta historia en redes sociales. Díganle al Wherever que él fue mi inspiración, etiquétenlo. Lo digo en todos lados, en mis conferencias, en donde voy, y el Wherever nunca me ha mandado un saludo. Qué gacho es. Oigan, en el próximo capítulo les voy a contar cómo surgió la famosísima animación de Daniel Carreón y el facilísimo, ¿verdad? Así que, por favor, si quieren saber algo más de un tema, algo que les cuente de mi experiencia como creador de contenido o como docente, ustedes déjenlo en los comentarios y yo voy a estar platicando con ustedes. Espero en los próximos episodios, ya más adelantito, poder tener invitados y poder estar chacoteando. Y pues es todo. Gracias por sintonizarnos en este viernes de podcast en la calle.